maestros, profesores de educación secundaria técnica. Eh, el día de hoy vamos a dar continuación a nuestro programa de viernes de charlas pedagógicas y hoy vamos a tratar la asignatura de educación física, principalmente cuál es el enfoque en la asignatura y cómo es que este enfoque podemos tratarlo en alguna actividad específica. Para eso nos acompañan nuestras compañeras de educación, maestras de educación física. Profesora Marta, si, si gusta presentarse. Buenos días, soy asesor técnico pedagógico de la, de la asignatura de educación física. Mi nombre es Marta Alicia Dimas Sustaita. Y la profesora Rosalba. Hola, buenos días, soy la profesora Rosalba Contreras de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Sor Juana Inés de la Cruz. Muy bien, eh, el día de hoy vamos a ver lo que es el, el enfoque y para ello, pues, pues vamos a abordar. ¿Qué entendemos por el por enfoque? Profesora Marta, este, si nos pudiera dar una, una visión de qué entendemos en, del enfoque de esta reforma que tenemos. Bien, en la reforma del 2006, el enfoque de la educación física es la acción motriz en la cual se eh, destacan los empeños intencionados para realizar las actividades en espacios determinados, desarrollando siempre la competencia para actuar, para ejercer las actividades de movimiento y desarrollar las habilidades en las mismas. Profesora, a mí me queda una inquietud, ¿cuál es la diferencia entre el enfoque anterior y este? ¿Hay alguna diferencia de fondo? Sí, estamos tomando al niño como persona como persona que siente, que actúa y lo vamos a llevar a que disfrute de la autonomía de él mismo y de realizar la actividad física. Muy bien, pero eh, esto ya en la, en la práctica nos orilla a ver eh, qué, qué esperamos que los alumnos eh, aprendan con este enfoque. ¿Cuál sería ese aprendizaje, profesora? El aprendizaje que ellos llevan es el aprendizaje para la vida diaria: el saber expresarse, el saber comunicarse, el saber tener un pensamiento estratégico, el disfrutar de las actividades lúdicas, el apoyarse en sus demás asignaturas, en realizar sus actividades tanto sencillas como complejas y saber determinar eh, los problemas, saber dar resolución a los problemas que se le presenten al alumno. Muy bien. Ahora este este tipo de enfoque a veces eh, ya propiamente en la asignatura es resulta un poco complejo cuando realizamos la planeación, nos cuesta trabajo pasar de de lo que es lo subjetivo, de lo que es lo teórico a lo que es la, la práctica y a lo que es la planeación. Eh, profesora eh, Rosalba. ¿Cómo usted este, maneja esta, esta situación en su planeación? Eh, yo planeo, hago un plan anual de acuerdo a las actividades y de acuerdo a los bloques que nos maneja el programa y propongo, prácticamente es una propuesta dentro del el programa, me pongo ciertas actividades establecidas, pero ya una vez llevándolas a ejecución dentro del patio, eh, podemos podemos hacer flexibles en, en cuestión de las actividades dependiendo el número de la población dependiendo el, los los cambios climáticos dependiendo situaciones de la escuela que tal vez este tenga menos alumnos por porque tienen un examen o porque ya tengo menos tiempo en, por este por un x examen o porque tal vez tuvieron algún concurso entonces de alguna manera lo llevo a cabo de acuerdo al… Este, de acuerdo a las actividades y de acuerdo al medio que me permita dar las clases en el patio pero sin perder el propósito que tengo yo determinado en mi, en mi programa o en mi plan en mi planación anual muy bien pero en ese sentido en la planeación usted también toca algo importante es decir cuáles son los problemas que usted cuando como maestra eh, va observando con los alumnos cuando usted los tiene en, su, en sus primeros días ahí tiene algún como diagnóstico o tiene alguna problemática específica cuál sería este tipo de problemática por suerte visiblemente dentro de dentro de mis grupos que tengo eh, la, la problemática sería eh, una de las más fuertes sería el sobrepeso. El sobrepeso que ya vienen este, los niños de primaria, a, en este caso a primer año de, de secundaria, Se les, es, es muy notorio ese tipo de, de problemática y obviamente esa problemática para trasladado en el patio sí repercute en la ejecución de los movimientos. Y obviamente de acuerdo a la, a la población, entonces tengo que hacer adecuaciones a mi planeación para que los niños, que no se queden este, esos niños con esa problemática, no se queden sin la actividad para que todos puedan realizarlo al mismo tiempo, todos. Pero también no solamente es el problema de, uno de los principales problemas este, como dices, de, de salud, es este, que la obesidad, pero también tenemos otro tipo de problemas, cuáles como los hormonales, profesora, ¿Qué, cuando pasa este tipo de cambios en el edad, en el adolescente hay situaciones que ustedes tienen que tomar en consideración. Ah, claro que sí, definitivamente los niños están entrando en una etapa de cambios hormonales, cambio de ánimo, cambio de este físicos que inclusive ellos mismos se van familiarizando se tienen que ir familiarizando con su cuerpo con su cuerpo con su este y su cuerpo y este y el medio cómo funciona eh, a lo mejor este ya me siento más pesado en cuestión del sobrepeso ya me siento más pesado no puedo ya desenvolver más mis actividades sí muy bien pero también también tenemos otro otro problema eh, a veces tenemos lo que es eh, que algunos jóvenes, nos damos cuenta, ustedes se dan cuenta si tienen problema con eh, el cigarro, con alcoholismo, estos se presentan también en, 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 la, en el salón, en, en la escuela, profesora? Sí, hoy en día está muy acentuado también eh, la problemática de, de drogadicción, eh, de tabaquismo, de alcoholismo, inclusive ya a temprana edad, y sí es muy notorio también y se refleja demasiado en las actividades porque no se desenvuelven. Al igual que todos los demás, que un niño que es sano, que nunca ha probado el tabaco, que nunca ha probado el, eh, tal vez una, alguna droga, algún alcohol, pero sí, sí, sí es muy intolerable porque baja su rendimiento, inclusive eh, se le ve en el semblante dentro de, la, de en la facción de la cara y este y a lo mejor algunas características más. Muy bien, pero profesora este, Marta, ahí hay eh, otras situaciones a veces en la planeación que los maestros están llevando a cabo y que no se concreta muchas veces cuando ustedes revisan las planeaciones y eh, hay existe una situación particular, no hay a veces comunicación entre las diferentes asignaturas o si la existe si da en la planeación. Se tiene que dar en este nuevo programa que es muy flexible y que en cualquier actividad que esté realizando el alumno de educación física, llámese primer año, segundo año, tercer año, tiene que tener las relaciones con la asignatura de biología, las, las ciencias uno, en biología para los niños de primer año, en donde nos están abordando los cambios físicos y morfológicos que está pasando mi alumno, el crecer, el estar gordito, el ser torpe, el que el alumno tiene más fuerza en esta etapa. Entonces, vamos a relacionarlos con, la, con las ciencias uno, que es la biología, porque el doctor escolar o la persona que dé biología tiene que hablar de estos cambios tan importantes como es la reproducción. Y uno de ellos que tomamos, eh, no recuerden qué bloque, de ciencias 1, estamos viendo la respiración. Cuando yo llevo a mi alumno a la cancha y pongo una actividad, empiezo a pedirle que respire bien oxigene bien sus pulmones, respirando por la nariz, exhalando por la boca, y si el niño empieza a presentar los problemas, como decía la maestra anteriormente, en su respiración estamos ahí motivando al alumno. Esto es nocivo para el organismo, el que fumen, el que tomen, el que se meta en algún inhalante X cosa, y estamos reforzando con las ciencias. Es muy importante la comunicación que tenemos con los profesores. A veces se da, a veces no se da. Pero está en mi educador físico acercarme con mis autoridades, el coordinador que es el jefe inmediato de todos los profesores de todas las asignaturas acercarme con ellos y ver esta vinculación que yo llevo con todas las asignaturas porque es muy importante también la cívica y la ética porque mi alumno está desarrollando unos valores, está reafirmando valores y principios dentro de la escuela y yo profesor de educación física desde que entra mi alumno a la cancha es nos vamos a respetar no porque martalicia sea la gordita, vamos a hacer burla de ella vamos a respetarnos todos, como debemos de hacerlo, como nos respetamos en casa y esto lo vamos a hablar con el profesor de cívica y ética, porque también ellos en su clase ven los valores, o sea, ya estamos en conjunto todas las asignaturas y es muy importante plantearlo en mi plan. En mi plan tengo que encontrarlo. Pero a veces, profesora, en, resulta que yo soy el coordinador de actividades académicas y a la hora de estar revisando mi este la planeación me doy cuenta en una supervisión que el profesor de repente no, no, no me mete otro tipo de actividad, y este, y yo me este, observo esta situación e eh, incluso llamo la atención a mi profesor. ¿Qué pasaría con esta situación en, en casos concretos, profesor? Bien, en casos concretos, cuando se hace la visita al profesor de educación física, se trabaja con el coordinador, el docente de educación física y su servidora, para hacerle ver al coordinador que ella tiene o él tiene la función de supervisar la clase del profesor en el patio y ver si lo que ella está planteado en un plan anual en un plan de clase es lo que está realizando mi maestro no porque yo pues si voy a ver una coordinación motor en un salto de cuerda y está el profesor brincando líneas de básquetbol en en el patio qué pasó no no me estás llevando a cabo lo que tú me estás poniendo aquí ahí estoy cuestionando yo a mi profesor por qué Maestra, simplemente no tengo el material adecuado para hacer esto y yo soy creativo, estoy haciendo que mi alumno entre primero a una coordinación motora. Tengo que ver esto, o sea, mi programa es tan flexible que en el apartado de observaciones que se le pide al profesor que ponga en una planeación de clase, tiene que especificar, eh, no tengo material, no cuento con el material adecuado, por eso mi actividad se cambia a esta otra cosa. Y yo, coordinador, que debo de conocer el programa de educación física. Tengo que saber qué es lo que está haciendo el profesor de educación física y por qué se cambiaron las actividades. Entonces ese es otro problema que tienen los maestros docentes de educación física, no tener material, no tener... que eh, espacios también tendremos? Te, ¿Nos faltan espacios, profesora Rosalba? Así es, definitivamente muchas escuelas, eh, eh, me considero dentro de una de ellas, que no tenemos el espacio adecuado. Eh, y aparte por el tipo de población que es este los grupos de 40 alumnos, entonces en un espacio reducido y más, sin embargo, en mi caso que tenemos tal vez este dos maestros más, entonces la dosificación de espacios, el espacio que hay que compartirlo, que hay que cuidar precisamente también al alumno de que no se accidente, este, estar más... Eh, Cuide, más en, en cuidado con los alumnos, que no vaya a chocar con el maestro de al lado, que no ello vaya a interrumpir su actividad del maestro o viceversa. Entonces sí es desgastante en, es, en ese aspecto y, y por eso debe de ser de alguna manera más minuciosa la, la planeación en cuestión de número de grupo, espacio, material eh, este, y el tipo de características de alumnos. Ahora muy bien, eh, ahorita hemos hablado de conceptos y elementos del enfoque dentro de una visión muy genérica. Eh, tenemos usted ha detectado cuáles han sido uno de los problemas principales que tienen los alumnos. Yo creo que en, en todas las eh, no solamente en educación física sino en términos generales en las diferentes asignaturas y que se refiere a la falta de coordinación. Esto cómo usted puede atender, o cómo atende o con qué tipo de actividad concreta puede atender esta falta de coordinación en los alumnos. Eh. Nosotros tenemos que planear, eh, la. en este caso vamos a tomar en cuenta la coordinación, que es una capacidad física que tenemos este todos los seres humanos, y en este caso este mis alumnos. Si voy a trabajar la coordinación, eh, a mí se me podría ocurrir el salto de cuerda. Podría hacer muchísimas actividades con a lo mejor otros materiales, pero en este caso voy a manejarlo con cuerda. El que el alumno eh, coordine eh, las manos, el, el salto con las manos, con el, este, con la visión y con el pie, eh, que est estamos trabajando coordinación óculo, manual y pedial en una en una actividad que sería salto de cuerda. ¿sí? En ese salto de cuerda, eh, dependiendo los alumnos y de acuerdo a la observación que nosotros tengamos con el alumno, eh, vamos a ver, vamos a notar que muchos alumnos van a hacer diferentes saltos en cuestión de cuestión de individualidad cada quien lo va a hacer de acuerdo a su resolución y de, de ellos mismos que tengan en, al momento de ejercer esa actividad, voy a darle una solución, voy a tal vez a primero pasar un pie, después el otro o tal vez saltar al mismo tiempo, este, inclusive la familiarización del, del material, eh, mi material es, este, es muy cortito, yo soy una persona muy alta, entonces voy a cambiar la cuerda. Entonces estamos manejando diferentes capacidades, tanto para pensar como para analizar, para ejecutar, que tengo que darle una resolución y llegar a un fin que sería saltar la cuerda. Muy bien, profesora Marta, este, me, me, aquí me llega la inquietud de cómo es este, que este tipo de actividades refuerzan, por ejemplo, las, las, las actividades psicomotrices del alumno, ¿Cuál, en, qué, ¿en qué nos ayuda a saltar la cuerda, profesora? Uy, nos ayuda muchísimo, ahorita que estaba escuchando a la maestra, que ella está frente a los grupos y viendo esta problemática que está presentando, en lo siguiente, está resolviendo el alumno un problema, desde el momento en que le doy el material, ¿cómo lo analizo?, ¿qué puedo hacer?, Está largo, está corto, yo soy muy alto, soy chaparrito, X problemática que se le está presentando. El alumno está resolviendo un problema. ¿A dónde me lleva esto? A matemáticas. Ahí me dice el maestro de matemáticas, vamos a resolver una ecuación de la cual ya conoce los pasos. El alumno empieza a analizar su situación. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué elementos me están dando? Y el alumno está desarrollando en educación física, perdón, la competencia que se llama dominio y control de la motricidad para plantear y solucionar problemas. Eso es en la cancha, nosotros lo vemos con un alumno que se está moviendo, que está sintiendo, pero dentro de la clase de matemáticas está desarrollando un pensamiento estratégico para llevar a resolver un problema. Aquí a veces, este, no sé, la comunicación entre el, el profesor de educación física y los diferentes maestros debe de ser una vinculación especial. Sí. Eh, ¿Usted en su en su grupo, profesora Rosalba, este, ha tenido esta coordinación con estos maestros? Sí, afortunadamente sí, sí he tenido esta vinculación, esta comunicación con los docentes. Eh, antes no la tenía, a lo mejor porque estábamos de alguna manera yo más aislada este dentro de a lo mejor de mi espacio de donde está mi material y dentro del espacio donde están los maestros y pero ahorita tenemos una bonita relación este ya sea de amistad y y, y también este muy laboral dentro de la escuela eh, inclusive aportando ideas tanto este ellos me preguntan a mí maestra mire este qué podemos hacer con este alumno eh, y para que de alguna manera sea compensado físicamente porque los niños como les encanta la actividad física este a ellos sí se les hace como que de alguna manera un incentivo que por ejemplo yo los tome en cuenta para un equipo competitivo para que los lleve a cierta actividad y entonces este de alguna manera sí coordinamos a, de alguna manera eh, acciones para que ese alumno ponga atención tanto en teoría como en la práctica. Muy bien, tenemos algunas preguntas de la Escuela 73 y de la Escuela 6. Dice, es importante destacar los daños del cigarro porque lo toman muy natural. Eh, nosotros nos enfocamos sobre las adicciones y la alimentación. Profesora, este tipo de actividades, este, ¿cómo podemos nosotros eh, trascender y ayudar a los alumnos para que este, no caigan en este tipo de, de situaciones, profesora Marta? Tenemos que motivarlos muchísimo, principalmente porque ellos están tocando un tema muy importante que es la corporeidad. Tenemos que, que ayudarles en esto, en su corporeidad, que están conociendo su cuerpo, su funcionamiento, del cual ellos conocen yo creo que lo básico, viniendo de primaria. Ahí es donde entrábamos eh, el profesor de biología y el profesor de educación física. Oye, tú vas a tocar el tema de la respiración. Mira, yo estoy tocando mi tema de la respiración, pero nada más así para decirle al alumno que si tú ocupas el cigarro, algún solvente, alguna cervecita, porque pues estamos en la edad de que no somos nada. Son alumnos muy chicos y son alumnos muy grandes para secundaria. Estamos hablando de una edad promedio de 12, 13 años cuando llegan al primero de secundaria. Es en donde llegan los chicos más grandes, oye, ven a fumar, que si no, mira, eres esto, eres lo otro. Hacer caso omiso de lo que nos están diciendo y en educación física motivarlos muchísimo. Como con nuestras actividades, hablándoles de que el tener un descanso como debe de ser, eh, de que ellos tienen que estar respirando constantemente al hacer una actividad. Eh, se me ocurre trotar un poco. Si yo veo que un alumno está muy cansado, decirle, a ver, cálmate, vamos a respirar por la nariz, saca aire. En lo que yo estoy dando otras instrucciones, tú empiezas a respirar por la nariz y saca el aire. Recuerden que si nosotros fumamos, no va a ser el mismo funcionamiento de los pulmones porque empezamos a tapar las vías respiratorias. Y con esto, que estamos haciendo? Echando a perder nuestro organismo. Es muy importante recalcarlo, y no nada más en primer año, en todas las asignaturas, en todos los grados decirles que el cigarro es muy nocivo para la salud, igual que el tabaquismo, perdón, la droga, el alcohol y que sí podemos irnos de fiesta, pero siempre y cuando ve las repercusiones que tiene este consumo de, de enervantes para nuestra salud, más que somos unos niños chiquitos, no o sea, tenemos que cuidarlos muchísimos y que la alimentación es muy importante, que no nada más, ah, unas galletas y un yogur, no, 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 tenemos que consumir los alimentos básicos y preparados sobre todo en la casa. Que las niñas somos muy dadas a que, es que mi mamá este, toma el yogur like porque se está cuidando. Mamá, mi vida, porque nosotros estamos en un proceso de crecimiento y nuestro organismo necesita tanto vitaminas, minerales, proteínas, necesitamos de todo. Entonces nuestra clase de educación física es muy importante para abordar todos estos temas con nuestros alumnos. Sí, profesora Rosalba, ahí me, me surge la inquietud. Finalmente usted está con ellos y a, al estar planteando este tipo de actividades, da este tipo de, de recomendaciones, por ejemplo, para que ahorita que está el problema de las, este, los panamericanos, este, puede darles algunos consejos para que sigan con este ejemplo de, del deporte en México. Claro que sí. De hecho, eh, ellos mismos ven el... Cómo cómo están destacando ahorita varios atletas que han tenido primeros lugares, este, que hemos obtenido varias medallas, entonces. Los niños de alguna manera deben de, deben de saber, o más bien tienen en conciencia, que para llegar a ese nivel, obviamente, deben de eh, tener una disciplina y deben de tener ciertos hábitos de alimentación, de este, de alimentación de cuidado en su cuerpo, que ver qué tipo de alimentos meto este mi organismo para que me funcionen para bien, si este, si me meto malos malos alimentos, obviamente va a ser para mal, no voy a tener mi desarrollo corporal eh, adecuadamente eh, y si quiero destacar de alguna manera en, en algún deporte o no necesariamente en un deporte, simplemente para tener una vida sana, entonces tengo que alimentarme y tengo que hacer ejercicio eh, cotidianamente o por lo menos dos, tres veces a la semana, aunque sea el trotar, no necesariamente educación física, no necesariamente en un grupo, puede ser individual, eh, ese tipo de de sugerencia se le maneja dentro de la clase a los alumnos. Muy bien, pues miren compañeros, esperemos que esta plática, esta charla con ustedes haya sentado algunos elementos de cómo este plantear el enfoque de manera muy específica en alguna actividad. Eh, resulta a veces es muy difícil este plan manejarlo en la planeación, pero este es un acercamiento hacia la planeación y el enfoque de la asignatura. Los invitamos para la siguiente sesión, eh, viernes de charlas pedagógicas, próximo viernes. Muy amable por este, su, este, su audiencia. Muy amables.